Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgó. Avui som a la seu del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona perquè aquest matí s'han presentat les dades a les adhesions de metges de tot l'any passat. M'acompanya precisament la persona que ha presentat aquestes dades, el secretari del Compte, el senyor Manuel Carasol. Bones tardes, Manuel. Hola, bona tarda. En general, què se podrien dir d'aquestes de, no, dades d'agressions? Bueno, este año notificamos 215 agresiones, con lo cual pues es un dato preocupante. Han crecido las agresiones con respecto al año pasado, que fueron 196. Hemos sufrido 19 agresiones más y es un dato que tenemos que, que tener en cuenta, valorarlo y, y mirar de corregirlo, ¿no? Hace 15 años, ¿no? que recogéis todos estos datos de agresiones aquí en la provincia de Tarragona. No sé cómo ha evolucionado si hay cada vez más agresiones, hay menos. Año a año se van produciendo más agresiones, ¿no? En los últimos años quizá un poco más por el que yo creo que el esfuerzo de notificación que estamos haciendo pues eh, estamos llevando a cabo con campañas pues, para que el médico que sufre una agresión lo notifique, está dando sus frutos, ¿no? porque a nivel nacional el número de agresiones está estabilizado, pero aquí en Tarragona está creciendo y es porque es, estamos muy intensos en la, a la hora de recoger datos ¿no? de agresiones. Es decir, que puede ser que no haya más agresiones que hace 15 años como tal, simplemente que los médicos eh, se esfuerzan y hacéis ese trabajo para que las denuncien más. Sí, bueno, más agresiones seguro que ha habido durante estos 15 años, ¿no? Y especialmente a raíz de la pandemia, ¿no? Los, los, el año, dos años después de la pandemia, pues esa crispación que, se, que, que había en la sociedad, pues se tradujo en un mayor número de agresiones, ¿no? Pero eso consideramos que ya ha quedado un poquito al margen y que el aumento de agresiones que está habiendo estos dos últimos años es debido a, a, al esfuerzo comunicativo que estamos haciendo para que se notifiquen. ¿Y qué importancia tienen que los médicos no, vengan aquí al colegio y notifiquen esas agresiones que padecen bueno porque eh, en, en recoger datos y en visualizar el problema es cómo podemos combatir contra esta lacra no entonces es importante que el médico no solo en su proveedor donde trabaja pues se eh, comunique la agresión eh, y se establezcan ahí los circuitos los protocolos que tenga cada proveedor sino que además pues nos lo notifique en el colegio o bien porque no ha tenido oportunidad de notificarlo el proveedor, porque pertenecen a, al mundo de la medicina privada, donde son pequeñas consultas y tal, y no tienen la posibilidad de, de notificación, como en otros grandes hospitales o grandes centros, pues que vengan al colegio, lo notifiquen, que no quede ninguna agresión sin denunciar. No sé si hay algún colectivo concreto dentro de los médicos, no sé, médicos de familia o las médicas que sufren un porcentaje más alto de agresiones que pues, otros sectores de, de lo que viene a ser el, el ámbito ¿no? de la salud. Claro, lo acabas de comentar, has dado en, en, la, en el clavo, ¿no? El colectivo más agredido son mujeres, son médicas, ¿de acuerdo? pero además en una proporción bastante importante, ¿no? con respecto a los hombres y sobre todo en atención primaria, ¿no? Bueno, también es verdad pues que en la atención primaria hay más profesionales trabajando, pero también es verdad que la atención primaria pues estos últimos años está más tensionada y eso pues acaba llevando a que se produzcan más agresiones en este ámbito. No sé cuál es el tipo de agresiones que más se produce. Hablamos de agresiones verbales, de agresiones físicas con respecto a otros años, este año las lesiones físicas han disminuido, han disminuido eh, las cifras. Este año hemos recogido 16 agresiones físicas, por 29 que recogimos el año pasado. Que esto, pues, bueno, de alguna manera te, te, te alegra, ¿no? Pero sí que es verdad que las, las amenazas y las coacciones es la, la agresión principal, ¿no? Y este año, además, eh, han aumentado mucho este tipo de agresión. ¿Qué se puede hacer? para que disminuyan las agresiones en consulta. Bueno, se puede trabajar desde diferentes ámbitos, ¿no? A nivel del colegio, pues lo que estamos haciendo, campañas como las que hacemos de concienciación sobre las agresiones, jornadas como la que se ha realizado esta mañana aquí en el colegio. Eh, y luego dar soporte a los colegiados a, a nivel de darles información saber cómo tienen que actuar saber qué protocolos tienen que seguir cuando sufren una agresión eso por parte del colegio a nivel de la sociedad pues habrá que analizar todos los aspectos que dependen del paciente que agrede por qué agrede y cuáles son los mecanismos pues para tratar de evitar que agreda ¿no? a lo mejor tenemos que buscar pues vías de canalización de esas quejas que no sea pues la agresión a un médico no y ahora precisamente comentaba ¿no? esta jornada que se ha hecho durante la mañana. Cómo ha ido, porque todo ha sido alrededor, pues de lo que estamos comentando precisamente ahora, ¿no? Las agresiones. Sí, es la segunda vez, es el segundo año que ponemos en marcha esta jornada. Es una jornada, pues, que ha de resultar útil para el, para el colegiado, porque le damos herramientas de cómo hay que hacer cuando uno sufre una agresión y, sobre todo, son jornadas que sirven pues para concienciar no solo al colectivo médico sino a, la, a toda la sociedad. Y ha sido una jornada muy interesante porque, bueno, igual que el año pasado, pues hemos contado con la presencia de un fiscal, de la Fiscalía Provincial de Tarragona, con el equipo de MOSUS, con los servicios jurídicos, bueno, pues eh, ha sido muy interesante. Entiendo que el objetivo, ¿no?, ya para poner el punto y fin a la entrevista es continuar trabajando día a día para que estas agresiones se reduzcan al mínimo y pues no falta en un futuro hacer este tipo de jornadas, entiendo. Sí, sí, ese es el objetivo, ¿no? Tolerancia cero, que no haya ninguna agresión más en, en, nuestra, en nuestra provincia y, y en eso estamos, ¿no? Luchando por ello. Doncs amb aquestes paraules del secretari del Com, del Manuel Carasol, tanquem la furgó d'avui. Una furgó on hem parlat de les agressions que malauradament continuen vivint els mitges a les consultes i tant de bo no puguem dir algun dia que ja no existeixen. Moltíssimes gràcies i nosaltres ens veurem a la propera furgó. Adeu.